se les llamaba cannabis no psicoactivo, y si tenían más del 1% de THC, era cannabis psicoactivo. La diferencia ahí iba a ser el tema de las recetas, de cómo hacer las recetas. Lo único que no estaba permitido en la ley es el uso combustionado, o sea, fumar cannabis. Eso la ley no lo ve como una vía de administración terapéutica. Todo lo demás, si no lo prohíbe, pues es queda en un vacío legal que hemos sabido aprovechar muy bien los médicos. Lo que le decía en la receta, ¿quiénes pueden prescribir cannabis en el Perú? Todos los médicos, cirujanos, colegiados pueden prescribir cannabis. El médico tiene la libertad de decidir la composición, concentración de cannabinoides, terpenos, para la condición que él considere necesaria. Entonces, no hay leyes en THC, menos en CBD, que el médico es el que elige qué utilizar. Para esto, hay una receta especial que se tiene que hacer si es más del 1% de THC, y el médico tiene que solicitar esta receta a la DIGEMID, que es la Dirección de Gestión de Medicamentos. Son unos talonarios especiales. La receta es válida por 30 días. Y bueno, la receta, la del CBD con menos de 1% de THC, es una receta simple. Ahora, también se estuvo dando por mucho tiempo el tema de la autorización excepcional. Cuando no había cannabis en el Perú, los pacientes podían solicitar a los médicos, el médico hacía un informe y esto pasaba a las autoridades y se podía importar realmente lo que necesitaba el paciente. Como les decía, el médico es libre de la condición a la que él prescribe cannabis, la formulación, concentración de cannabinoides, dosis, productos específicos utilizar. Y ese es el primer proyecto rural. Y quiero que vean cómo es que iniciamos nosotros, ¿no? Este producto, el primer CBD al 5%, quiere decir que habían 50 miligramos de CBD por mililitro, es una concentración razonable de CBD. El precio para el que salió al mercado fue de 47 soles. Voy a hacer un cambio a dólares, serían alrededor de 12 dólares, ¿no? Veo que acá ya hay algunos productos que pueden acceder a algunos pacientes, pero si comparamos el precio de que está acá y la concentración de que lo tenemos acá, creería que hay una diferencia notable y repercute en el paciente. El paciente va a necesitar una mayor concentración, obviamente, para mitigar alguna de sus dolencias. Y con este CBD, que hay actualmente de venta, creo que no se podría lograr. Y esto marca una diferencia en el Perú, porque el primer producto sale a un precio súper económico. Entonces, la industria importadora no podía irse mucho más allá, ¿no? Porque normalmente negocio, el primero que pone el producto marca la tendencia del precio. Este fue el primer precio que tuvimos en el Perú, pero solo fue el CBD. Entonces, con CBD no íbamos a poder mitigar síntomas de los pacientes oncológicos, no íbamos a poder mejorar el espacio del paciente. Y hay dos temas. Si bien ya había un producto en una farmacia en la capital, en Lima, y aún sigue estando solo en Lima, o sea, no hay condiciones de una farmacia en el estado que viene dentro de Lima, y a 2 años y tanto después, era un buen inicio, considerábamos que era un buen inicio. Ese es el primer cultivo legal que hay en Perú. Cannabis está en el norte de Perú, cerca de la capital, casi 2 horas, un tema y que yo veo que hay una oportunidad, eso quiero resaltar, ¿no? Nuestra ley, el que quiere producir cannabis en el Perú, la tiene bien difícil. ¿Por qué? Por los estándares de seguridad, de calidad, de importación de semillas. Todo es una inversión bastante millonaria como para poder producir cannabis. Y eso, acá lo visito, ¿no? El Ministerio de
cultura súper proactivo en temas, dando la oportunidad a de repente cooperativas que se unan, que cambien de cultivo. Hay mucha oportunidad, entonces aprovechen, aprovechen. ¿Y en qué estamos ahora? Estamos en la ley del cultivo asociativo, que todavía no está reglamentada. Salió un proyecto de reglamento de ley con varias falencias que hicimos llegar nuestra voz al Ministerio de Salud, han sido bien recibidas, y esto, bueno, está en proceso. Esperemos que pronto tengamos la ley asociativo. ¿Y qué es lo que dice la ley del cultivo asociativo? Que se pueden juntar grupos de pacientes, pueden tener un cultivador local que les ayude y tratar y darles medicina, integrando el médico que identifique la condición de ese paciente y para qué sería necesario el uso de cannabis. Eso es lo que se va a dar, va a ver. Es otra vía de acceso. De repente no va a ser para todos, hay quienes van a preferir ir a la farmacia a comprarlo y otros que van a preferir, de repente por un tema de costo, estar en un cultivo asociativo, ¿no? O de repente tienen más confianza y ese cultivador se hace y quieren seguir por ese camino. Entonces, estamos en el cultivo asociativo. No tenemos la idea de objetivo. Cuando me decían que más he tratado esto desde un inicio acá, pues yo decía, era una ley bastante visionaria la que iban a tener. No se pudo, pues, toca luchar. No hay que violar sobre la ley de demanda, porque todas esas cosas pueden implementar. Y como les decía, hemos tenido algunas reuniones en el Ministerio de Salud para que esa ley de cultivo asociativo sea lo mejor para los pacientes, ¿no? Porque hay personas que están viendo un escape acá de repente para tener plata, para un poco de tráfico, pero no, el foco son los pacientes. Entonces estamos tratando de dar nuestro aporte para que sean ellos los que más se beneficien. Lo que está pendiente, y creo que es algo que acá también se tiene que empujar para que sea una realidad, es que no cubran los seguros, ¿no? Porque hay pacientes que su medicina es la planta de cannabis. Su medicina ya no son los fármacos. Y pagan un seguro de repente privado. Y de nada le va a detenerlo cuando su condición crónica no está resuelta por el seguro. ¿Okay? Y el seguro nacional también debería cubrirlo, ¿no? Nuestra ley lo dice que lo deberían de cubrir, pero hasta el momento no se da. Entonces, desde el 2019 a la fecha estamos esperando también la accesibilidad. Como les decía, solo hay farmacias, distintas cadenas de farmacias en Lima, que es la capital de Perú, que tienen cannabis. En provincias no hay. Los pacientes de provincia tienen que tener algún familiar conocido en Lima que les compre la medicina, que se haga responsable de ellos y se la envíe. Creo que no debería ser así, pasado ya tanto tiempo. En el tema del control de calidad, saliendo ya de esto, y me gustaría que esto también quede claro, ¿no? Lo ideal es tener un buen control de calidad nosotros los médicos para saber qué estamos dando a nuestros pacientes. Si yo solo sé que me dice el paciente, doctora, que tengo una botellita de aceite de cannabis que he comprado, ya que sé de concentración, habrá metales pesados, habrá pesticidas, habrá contaminantes. ¿No? Entonces, si alguien que propone este producto, acá tiene su código QR, entra el código QR y encuentro todo el análisis, yo voy a poder de repente hacer un buen trabajo y el paciente se va a beneficiar de esta forma. Estos son los equipos. Veo que ya hay laboratorio que va a comenzar con los análisis de cannabinol. Hay equipos para todos, no es que uno solo analice todo y te va a dar un resultado. Para que el estado siga. Y recién hace 2 o 3 meses tenemos un laboratorio privado en Perú que está analizando cannabinoides, terpenos y todo lo demás. Pero ya son años que vienen trabajando en eso. Y lo que yo me ha tocado hacer es cuando viajaba a algunas conferencias, llevar algunos extractos
que veníamos utilizando en esos pacientes y analizarlo afuera. Era la única manera de yo irme pues siendo más específico en lo que le daba. Y es que una fundación, algunos me deben de conocer, es Fundación Tana de España, el laboratorio está en Valencia. Lamentablemente nosotros, los sudamericanos, no podemos trabajar directamente con ellos, porque ellos están atendiendo a la comunidad europea. Y me tocó buscar una solución a eso y encontré un amigo peruano que tiene en Barcelona, se han instalado los clubes cannabis, ¿no? Que son donde uno puede ir y comprar cannabis para el uso que quiera darle. Y esos clubes canábicos pueden acceder a análisis de laboratorio y a lo mejor con un 50% de descuento. Entonces, encontrando esa vía, puedo utilizar y lo que determina esos extractos y flores que iba a analizar y el CBD que habíamos determinado con los cultivadores que tenían. Las concentraciones eran parecidas a lo que había salido en el análisis, o sea, estábamos por vuelta. También hicimos analizar los terpenos. Ya se han hablado de los terpenos, de lo que yo sé, que no quiero redundar en esta conversación, pero lo bueno es que yo he puesto en orden, tenía metalicero, entonces tenía también un buen perfil de terpenos esta planta. Este es el otro. Varían. Las plantas de cannabis no son iguales. Si yo busco CBD en la planta A y la planta B, seguro tiene concentraciones similares al CBD, otros cannabinoides, pero también había otros terpenos. Alfa candente. Y el alfa candente, sobre todo para mí, es un excelente antiinflamatorio. Entonces, este CBD seguro iba a ir mejor en algunas enfermedades inflamatorias autoinmunes. Entonces, uno se va guiando por lo que ve en los exámenes. Entonces, muy importante siempre analizar. Este es el análisis del CBD que tiene el TAP. Es un CBD, como le dije, 50 miligramos por litro. No significa mucho los cannabinoides. Es un CBD de hemp, de vidrio de oro importado. Es un CBD estándar, ni malo ni bueno. Algunos pacientes se les quieren usar. Y este es el certificado del primer THC importado que tuvimos, viene de Colombia y llegó una concentración bastante alta, era para hacer fórmulas magistrales. En Perú tenemos acceso a la fórmula magistral, es decir, la necesidad de fórmulas magistrales, con las que trabajan los dermatólogos para las cremas. Ponen sus composiciones y va a una farmacia y se lo preparan. Igual con cannabis, quiero tanto de THC, quiero tanto de CBD, quiero tanto de limoneno, quiero tanto de vinero, y así me prepara la fórmula y la vía de administración que yo deseo. Recién este THC, con este THC hemos podido comenzar a hacer concentraciones distintas y un poco dejar de utilizar en algunos momentos el mercado paralelo, que hay malo, hay bueno, felizmente hemos encontrado muchas personas que hacen cosas. Y el THC vino con todo su perfil también de terpenos para yo también quedarme de otra manera. ¿Qué se puede hacer de este extracto de THC? Se puede hacer todas las concentraciones de comida, la vía sublingual, también se hacen óvulos, también se hacen enemas. Entonces, a partir de este concentrado y de la fórmula magistral, es que hemos podido abrir un poco más la vía de administración que podemos darle. Y este, por ejemplo, podría ser un perfil adecuado para un paciente con epilepsia. Cannabinoides que puedo utilizar, CBD, THC también es anticonvulsivante, CBDA, yo voy a presentar un caso con CBDA, que es el cannabinoide ácido, THCA, terpenos, me encanta utilizar el inhalor en pacientes con epilepsia refractaria porque veo que potencia esa acción anticonvulsivante de los cannabinoides. Alfa-caneno, se puede agregar a la terapia un poco de aceites esenciales. Los aceites esenciales tienen su beneficio en la salud.
¿Por qué? Porque tiene un alto contenido en linalol, potenciaría. Hay que tener un poco de cuidado con el linalol, que puede llegar un poco a sedar al paciente, pero es manejable, súper manejable. Y acá les presento la receta que de repente un médico sin experiencia podría formular. Y es un médico especialista, es un médico neumólogo, y le prescribe a su paciente aceite de cannabis. Un frasco, no sé cuántos mililitros ni miligramos por mililitro, le dice que tome 3 gotas por la noche, que eso lo va a hacer. Y el paciente trata de comprarlo en el mercado paralelo y seguro el vendedor le va a querer dar de todo, ¿no? Es un negocio. Pero lo que realmente ya estamos logrando en el Perú es otro tipo de evaluación del paciente. Centro Canapón, como les digo, y hemos desarrollado un software desde el inicio y hemos puesto ahí una historia clínica, y en esa historia clínica hemos ido viendo qué parámetros nos sirven mejor para identificar al paciente. Actualmente tenemos más de 2.600 pacientes nuevos en 2 años que tenemos en Canapón. Y esa es la receta médica. Que finalizando la consulta le llega el paciente a su email y note la diferencia con la receta anterior que decía aceite de cannabis. Ponemos todos los parámetros que consideramos necesarios y que la ley nos impone para que el paciente pueda comprarlo en una farmacia. Tenemos la vía sublingual y la vía tópica. Los miligramos y también en gotas. Más fácil va a ser al paciente aplicarlo en gotas, pero más técnicamente para nosotros son los miligramos por gotas. Y ahora sí, bueno, espero que esta introducción de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podíamos hacer antes, qué es lo que podemos hacer ahora, haya servido para explicar estos casos clínicos. Estos casos clínicos fueron hechos con aceites de cultivador de cocaína. No hay aceites o vías de administración importadas en estos casos clínicos. Son desde el año 2017 para adelante que yo veo. Y el primero es un caso, voy a explicar un poco antes el enfoque terapéutico que considero que un médico que prescribe cannabis debería tener. Nosotros los que recibimos pacientes con dolencias crónicas, ya pasaron múltiples especialistas. Y de repente nosotros normalmente somos su última esperanza. El sistema de salud tiene un déficit pues grande en el tema de atenciones. No sé cómo pasa acá, pero en el sistema nacional uno tiene 15 minutos para una consulta a un nuevo paciente. ¿Qué información podemos obtener en 15 minutos sobre la historia clínica de un paciente? Bastante limitada. Y de repente es un médico que tiene un nivel alto por el paciente y está preparado para que haya una confianza para que haya una apertura por parte de él. Y le cuente su dolencia, usted lo ha pasado para que usted lo haga y que hace que esa situación se vuelva pronto. Entonces, la empatía me parece súper necesaria. Desarrollar una buena historia clínica nosotros por cada paciente nuevo. Agendamos una hora, cada evaluación son 30 minutos. Entonces creo yo que en una hora tenemos tiempo suficiente para hacer la visita y empezar las dudas que tiene el paciente. Porque hay pacientes que llegan de repente ya con historias de haber consumido cannabis en algún momento de su vida, pero también hay otros que llegan con los mitos, ¿no? Porque el miedo que le importa la consulta, y está totalmente aterrorizada. Pero hay que ir generándole ese tema de confianza y ir despejando su duda. Y esto es algo importante, que son las interconsultas. ¿Okay? Nosotros, los médicos, hemos estudiado para algo, son los especialistas para los psicólogos. Entonces, uno puede ser familia y tratar de ponerle la dieta, tratar de ser el psicólogo del paciente, sin que tiene que tener la vida, y también con otras calidades. Física y la alimentación, y la alimentación de los hijos, la alimentación cognitiva para evitar la ley. Creo yo que cuando esas
cuatro cosas, vamos a poder hacer una buena prescripción. Y ese es el caso uno, el caso de artritis reumatoide. La vi por primera vez en enero de 2019. Todos esos casos van a ver algunos videos. Tengo el permiso de los pacientes para mostrarlo, porque ellos se consideran evidencia, quieren aportar con su testimonio de vida. Así que, bueno, yo tengo 54 años, ya tengo artritis reumatoide juvenil. Fue diagnosticada de artritis a los 17 años. Tiene más de 35 años con la enfermedad. Hay un problema con el audio, pero voy a tratar de acercar mi micro para que se escuche. O podríamos conectar este micro para que... ¿Ok? Yo comencé a los 16 años con artritis reumatoide juvenil, que recién a los 17 me lo diagnosticaron. Comencé con muchos dolores en las manos, en las rodillas, que se me ponían rojo, o sea, cada vez el dolor estaba más fuerte. A los 27 yo tengo una, o sea, de un momento a otro me puse mal, que me llegó a la cama y estaba postrada. Tenía que usar silla de ruedas, ¿no? Ya no podía micro, salir, ya cerca. No podía hacer nada en casa. Entonces, o sea, apagamos. Hacer mi aseo personal, ni mucho menos lo que está a mi alrededor. Voy a retroceder. El tema es que yo comencé a los 16 años con artritis reumatoidea juvenil, que recién a los 17 me lo diagnosticaron. Comencé con muchos dolores en las manos y en las rodillas, que se me ponían rojo, o sea, cada vez el dolor estaba más fuerte. A los 27 yo tengo una, o sea, de un momento a otro me puse mal, ¿no? Que me llevó a la cama y estaba postrada y tenía que usar silla de ruedas, ya no podía salir, ya no podía hacer nada en casa, o sea, hacer mi aseo personal, ni mucho menos lo que está a mi alrededor. El tema es que yo, con tantos años siendo dependiente de fármaco, ya estaba con reflujo estomacal. Y estaba con inflamación en las piernas, que cada vez estaba siendo más severo. Bueno, lo que narra esta paciente es cómo inicia su enfermedad, cómo se le fue haciendo cada vez más difícil sobrellevarla. Y de repente el tema ya, y la consulta que tuvimos, no fue por el tema del dolor, sino por el tema gástrico. Ya no soportaba las pastillas, la gastritis que tenía, pues, la limitaba mucho. Entonces, no fue tanto la consulta por el dolor, sino por el tema de la gente. Esta es una historia clínica que utilizamos en medicina funcional, en los estudios de medicina funcional, que es bastante completa. Antecedentes, comenzamos con los prenatales, ¿no? ¿Cómo fue esa gestación? Según ella, no había antecedentes prenatales. Familiares habían, familiares con antecedentes de artritis reumatoide. Una prima de tercer grado que tenía esta enfermedad. Bueno, sus primeros años de vida fueron casi normales, tuvo lactancia infantil y exclusiva, y eso podemos saber porque vemos que hay una diferencia entre las personas que han recibido lactancia materna exclusiva y han recibido fórmula, que padecen de algunas cosas que han consumido leche materna. Tuvo lactancia infantil. Y acá hay un dato importante que la gente puede haber dañado un poco esa microbiota, que ya se hablaba en el anterior, que es la antibiótica que era una línea de 5 años, es algo que de repente pudo haber fallado en el paciente. Luego, de los 13 y 16 años, comenzaron a tener la acción de una ruptura entre el papá y la mamá, que vivía como hija única. La princesa del papá, y el papá se tuvo que ir de casa cuando era de los 17, y eso le chocó bastante. Y a partir de eso comenzaron todos los problemas. De los 17, por dolor de la matriz de la mano, hicieron el examen de PCR, que es el
consiguió con este divorcio de los padres y comenzó a utilizar el exacto, primero Aramis, leyendo el exacto, leyendo el control, leyendo el exacto, un modificador de enfermedad que tuvo la enfermedad, utilizó por pensar en la a los que dio inicio con las cirugías, tiene más de 11 cirugías. Luego inicia con otro modificador de otra cosa que me parece importante en el caso es que su dieta era base de azúcares, ¿no? Porque eran carbohidratos, porque no podían movilizarse mucho, entonces casi no se comía en el delivery o lo que le daba, ¿no? Tenía mucha capacidad de deshidratación, solo tomaba dos vasos de agua al día, cuando sabemos que el periodo de consumo es alrededor de 8 vasos. Sedentarismo por la misma enfermedad. Y la cirugía, porque hay un pre, la cirugía y un post cirugía, todo eso se llama. Los principales síntomas eran ese reflujo gastroesofágico que le dio, ese tema de la intestinal, que sabe si el cirugía no tiene algo que mucho nos dice el paciente con artritis reumatoide que cuando se levanta, las articulaciones están bastante duras. El grabado sola, dolor en las manos y rodillas, del 1 al 10, 6 o 10, articulación y ansiedad, depresión, una inflamación, bueno, después de estar, le quería verificar todas las cirugías que había tenido ese paciente, no son pocas. Esos son los tratamientos, 35 años con baile, 28 años con corticoide, y fumamos los modificadores de enfermedad, 8 años con modificadores de enfermedad. Cuando yo la veo, tomaba el diazafón, 6 miligramos de corticoide, una tableta por la mañana y media tableta por la noche, y el inflamatorio constante masivo para el sistema. Una tableta con la mañana y ese es el día uno cuando yo comienzo a escribir el análisis comienzo con 1.5 que equivalía a de un radio 1-1 que HCSLD bastante bajo, pero así comenzamos siempre viendo tolerancia. Yo comienzo 3 gotas o 3 veces al día, perdón, a no ser que se inició de repente solo por la noche, pero y también le di la pediatrónica, ¿no? Que tenía una DHC y que tenía 150 miligramos de cannabinoide en esa receta de 60 gramos. Tenía 2 plantas que no se las conocen, que estaban llamadas Matico y Antegue. De repente, el Antegue son muy buenas para la inflamación. Y se está utilizando el Matico bastante para hacer larga la COVID. Como infusiones por su acción inflamatoria, ha costado 3 centavos de dólar en Perú y ahora cuesta como 4 dólares un puñado. Entonces, se ha ido cambiando la vida porque la gente lo ha conocido. Y en esa crema, todo esto me lo comprobaba con un local que veníamos estudiando, lo que tenía, lo veía bastante responsable en su labor. Y también hay que pensar que el paciente viene a consulta viene pensando que las gotitas son mágicas y lo van a cambiar. Yo no soy jefe clínica y mete más ejercicio, no tiene más tiempo, no tiene vida social, trabaja 2 horas al día, como metal. Entonces, esperemos, vamos a esperar un buen resultado, básicamente, la mejor concentración. No, entonces hay que ver qué falencias hay para lograr cerrar el círculo y tener un mejor organización. Y dijimos que comience a tener copia de leer lo que he dejado hace 10 años. Comenzó a leer la mente. Quería conocer el mar, la paciente y el ambiente fue importante. El mar de Pedro Frío. Tuve la oportunidad de ir a Japón hace unos días en agua. Entonces, estupenda.
Es tolerable para el frío, pero con un paciente con artritis que tiene esas articulaciones muy dolorosas y el frío induce más dolor, es imposible. O sea, en conclusión, ellas no se metieron en el barco para nada. Y todos los hermanos lograron traer al Caribe. Entonces, eso marca también un arte de y comenzar a hacer las cosas de casa, lo que ya me gustaba, ser autosuficiente. Bueno, una dieta de alimentación reducida que puedan desencadenar reacciones sistémicas. Los carbohidratos y los azúcares se inflaman. Ellos no necesitaban nada más que inflamar. Necesitaban encontrar que se inflamaba. Disminuir la carga energética. ¿Para qué? Para brindar al intestino una base energética que le permita restaurar todos estos cosas que requieren. Dieta de restauración, verduras, frutas, están permitidas, frutas, frutas, a lo mejor, salteadas, asadas, pescadas, frutos secos de plata. Uno no sabe a veces qué comer de plata, ¿no? Y se pone la galletita y está haciendo el dieta y con esa galletita se arregla todo, ¿no? Pero para eso están los frutos secos. Podemos tener 150 miligramos de frutos secos de plata, pero que aporta bastante y no se siente a veces saciado. Esto agradezco a la doctora Paola que me pasó su cuadro en la mañana. Y hablando de las frutas, si bien decimos que las frutas, debemos comer muchas frutas, hay frutas que tienen igual de fructosa y que de repente debe ser que sobrepasemos nuestros niveles glicémicos. Entonces, aquí estaba contiene un nivel de grama fructosa tolerable y otro que en la segunda. La sandía tiene 8.3 gramos de fructosa, es sumamente dulce. Entonces, creo yo que hay que evitar las frutas o el mango, también es súper dulce, y evitar hacerlo en jugo, mejor que la fruta picada. Okay. Se ha hablado mucho del omega 3 y del omega 3 que ayuda al mejor funcionamiento de nuestro sistema endocannabinoide. Yo recomiendo el omega 3 que venga del mar nórdico, ¿no? Porque creo que tiene mejor contenido. Recomiendo dos cápsulas que contienen 1.150 miligramos, casi 2 gramos de omega 3, EPA, 1.125 y DHA, 1.75. Dos cápsulas diarias en el desayuno. O una dieta rica en omega 3. La no es así, es muy contenido también de omega 3. Medicina física y rehabilitación, ese paciente necesitaba medicina física y rehabilitación, perdió mucha masa muscular. Y comenzó a hacer 3 sesiones, 30 minutos por semana, primero en casa, y de ahí ella podía ir al centro donde decía, y había más máquinas. A los 15 días, pero vieron todo lo que se les propuso. O sea, un engrasador, su gotita física y cremosa, vieron todo el estilo de vida. A los 15 días, de haber iniciado, había bajado. ¿Por qué el tema del flujo? Porque estamos en el intercursivo condicional. Y en el intercursivo, para mí, era el de los principales causantes de ese problema gástrico. Y lo tomaba muy poco, una vez a la semana, de repente lo tomaba. Los síntomas pasaron de esa pesadez de 2 horas que tenía para incorporarse a su día a día. El dolor de manos de 6 sobre 10, los papás sobre 10, la ansiedad y la depresión mejor. Obviamente porque uno con menos dolor puede hacer más cosas, uno se siente mejor ánimo. Y la matrícula de la rodilla, que era 2 puntos sobre 3, se mantenía todo un poco. Efectos adversos hubieron. En la primera semana, tenía un poco de somnolencia. Y que pesadez en la cabeza. Yo lo describo como que estaba la persona mucho tiempo, y que uno quiere darle una siestita, pero era una madura, y la cabeza siempre disperso, boca seca, el THC sobre todo. Que fue disminuyendo con el transcurrir
digamos, pasamos de una gota tres veces al día a dos gotas al día y de uno a uno, y llega a 9 miligramos diarios de tomate, que es la mitad de la continuaba con la vida atómica tres veces al día, pero también lo dejamos condicionar al dolor. Salía del dolor y para aplicarse un poco más de tiempo. Y ahí la tercera, seguía bajando la gastritis también porque me acuerdo un tiempo de mi ya solo la rigidez y pesadez de dos horas, de un inicio de 40 minutos, el dolor de más se volvía de 6 sobre 10 más 4 sobre 10 y más 4 sobre 10 y más 4. Comenzaron a programar el viaje al Caribe con los hermanos. Y ahí sí ya comenzó a bajar esa inflamación de abajo de días y Bolivia. El primer día que pasamos a de una gota a dos gotas, y dio ese efecto colocomo que le llamamos nosotros, o estar tan, ¿no? Y me llamó la paciente y me dijo, relájate, empecé positivos, no, por favor, nada, con un programa, un libro, algo que te guste, enfócate a algo que te guste. Si comienzas a tener la mente en blanco, pues puedes comenzar a agitar, a tener que agitar, a pensar que no bueno. Lo pasó nada al día siguiente, que con toda esa experiencia, cancelé el sitio mañana por un día, y de ahí cada vez fue siendo más tolerable, y decidimos que asumir a 3 gotas al día, que equivalía a 13.5 miligramos, 13.5 miligramos de cannabinoides, entre un ratio 1 a 1 y con una guía de. ¿Cuál era el tratamiento que tenemos en el momento? Y eso nos toma un cuarto de duración por día, tomaba una y media cuando lo vi. Y el sigue siendo condicional. Hay días que sale, camina, se va al molde, compras, y eso y toma su tiempo. Yo no se lo voy a permitir. ¿No? O sea, hay que, lo que debemos hacer nosotros los médicos es acompañar al paciente en las decisiones. Porque si ella considera que el ciclo necesita de ese momento, con la cosa. Hay que acompañarla, pero tratar de que sea lo más condicional posible. Y estamos en 18 miligramos al día de cannabinoides y de THC y CBD. Como ven, hemos ido avanzando, pero estamos en dosis altísimas. Y a su mayo, con la vida tópica. Y acá viene el video, ojalá que lo escuchen para que escuchen el testimonio. De repente, si me suben el audio del micro un poquito. Lo que puedo decir es que la cannabis a mí me ayudó mucho en desinflamarme. Me ayudó mucho con mi reflujo estomacal, que me quitó totalmente. Y también que al desinflamarme ya puedo caminar, o sea, resisto ya caminar más de 2 cuadras. Al levantarme cada mañana ya no tengo pesadez en matutina, puedo yo hacer ahora ya más cosas, puedo por ejemplo manejar en casa, ya puedo hacer ciertos quehaceres, por ejemplo yo ya puedo barrer, ya puedo picar para hacer mis ensaladas, ya puedo cocinar también algo, entonces para mí, ¿no? Hago también donde lo que yo pueda, mi limpieza, tanto de lo que está en mi espacio como personal también. Eso para mí me ha ayudado bastante y yo sí testifico en mi experiencia y sobre todo me ha dado, me está ayudando a tener más calidad de vida. Eso es lo que buscamos, calidad de vida, ¿no? La paciente sigue teniendo dolor en algunos momentos, pero se puede ella sola alimentar, prepararse de alimentos. Ha retomado algunas actividades en casa, ha retomado los hobbies. Se le ve, porque creo que se le ve con ánimo, no se le ve deprimida, no se le ve bien, bien producida, ¿no? Y eso es lo que queríamos, ¿no? Que vuelva a sentirse que tiene mucho por vivir. Ahora voy a presentar otro caso clínico. Ahora sí, van a ser más cortitos. Este, expuse hace un par de años el tema de artritis reumatoide y un caso clínico bastante extenso. Sí, eso. Más corto, pero igual se puede apreciar en la evolución del paciente. Este es un paciente de varón de 8 años, antecedentes de disomía 21, síndrome de Down, con un tema de agresividad, de irritabilidad.
hospitalidad avanzada de mandado, epidemia secretaria, hospitalizaciones continuas o infecciones todavía no controladas. El tema de la reposición que se usaba genial y se estaba rápidamente con partidos seminales. La media de convulsiones era entre ausencias y crónicas. Y voy a presentar ese video de la que es interesante. Uno piensa que la convulsión es solo temblor. Hay distintos tipos de convulsión. Esta es la receta del Instituto Nacional del Niño. Un niño de 8 años tomaba 150 miligramos de la cortina, tomaba 35 miligramos de probazada, tomaba 150 miligramos de probazada. Todos esos para la emergencia respiratoria. Igual se iba evolucionando, pero tomaba todos esos fármacos que no le estaban haciendo mucho beneficio y de repente se lo tenía aletargado, confundido, deteriorado. Y para el tema de la irritabilidad que tenía, a veces estaba siendo tratado con peridona, con estas especies de línea, y tomaba metrazol por el tema gástrico, por el tema de la irritabilidad. Pero viene un niño de 8 años con esta receta, ¿no? Uno es, ni siquiera de mayor quisiera tener un listado de fármacos así para tratar una enfermedad, menos un niño de 8 años. Voy a poner el otro video. Este no tiene audio, pero yo he hospitalizado que tiene una batita, una capa morada, porque estábamos en el mes de octubre. Nosotros somos muy creyentes del Señor de los Milagros y estaba. No tenía algo que la verdad pasa y debe ser amarrado, porque las convulsiones eran muy fuertes y lo tenía amarrado. Y ahí estaba súper dopado porque había tenido una infección urinaria muy fuerte y eso sí que las convulsiones se han llamado. Esta es una crisis de ausencia. Miren el sentido. Miren el sentido. Eso se llama crisis de ausencia, que es otro tipo de convulsión. Bueno, ¿qué decidimos? Utilizar un CBD full spectrum, analizar la fundación PANA, que decidió el CBD, que tenía una cantidad importante de cannabinoides, aparte del CBD y terpenoides. Iniciamos con 2.5 miligramos, 3 veces por día, y desde el primer día mejoró de 10 convulsiones a 2 o a 4 días, mejor coordinación de enfoque. A las 60 semanas ya tomaba 10 miligramos al día, las convulsiones disminuyeron a 0 convulsiones diarias y comenzamos a retirar los medicamentos. Control de esfínteres, ya no se apañaba, ya no se infectaba. Entonces hubo varias cosas, mejoró ese ciclo del sueño, ya no dormía en el día, en la tarde y en la noche poco. Sí, variado, sino que tenía su horario. Lo que sí es que la familia, cuando uno se enferma en la casa, se enferma la familia. Entonces, más todavía cuando es un paciente, un niño. Acá sí creo que hay audio. Y ese es Joel al día de hoy. ¿Cómo comes, mi hijito solito? Agarra, hijito, agarra. Tú sabes comer solito, agarra tu cucharita, agarra, agarra. Ya come solo. Agarra, hijito, tú sabes comer solito, agarra, agarra, agarra. ¡Qué rico come mi hijito! Preferiría que esté comiendo otras cosas. Y no, eso, pero... Bueno. ¡Qué rico come solo mi hijito! Quiero que noten algo, un detalle que no sé si se escucha, es que hay música en la casa. Mi hijito. Y eso hace pensar que el ambiente ha cambiado, ¿no? Están esperando en qué momento convulsiona y le tenemos que prestar ayuda, si no, en pasar un buen momento. Y es, yo es ya con bastante fuerza, bastante movido, pero no irritable, de buen humor. Sin medicamentos. Ella ya lo tiene que calmar un poco porque dice que a veces ya quiere treparse a todos lados, pero prefiere tenerlo mil veces así que tenerlo dopado. Bueno, ese es el caso.
y es un caso oncológico, es una paciente mujer de 68 años, con antecedentes hipertensión controlada, con hepatitis A, más común en la juventud, un cáncer de mama que se pone resuelto en el 2012 con tratamiento quirúrgico, y solicitaban mi presencia en casa porque había un tema de un oncológico de pleura desde 2019, tenía una hipertensión y ya iba en su tercera sesión de quimio, pero lo que primaba ahí era el dolor. Y el dolor, yo lo encontré postrada, desorientada totalmente, decía algunas cosas, pero no se orientaba. Estaba con una bomba de infusión de morfina, lo que es lo que la mantenía así de desorientada. Acá sí hay audio, pero también, pero se nota, perdón. Mensajito a Gabriela y Emilio, cuando me estoy cambiando el pañal, dile. Mándales un mensajito. Con pañal, también me olvidé, porque ya no podía controlar el tiempo. Miren la fácil, desorientada. Un saludito. Tiene que gesticular algo, pero... Un besito para todos, allá. Mándale. Oh. Yeah. Yeah. Por allá. Hola, la cámara. Acá, salúdala. Dile, hola, ¿cómo están? Ma. Oh. ¿Sabes qué vamos a hacer? Ven, cógete de acá, ¿ya? Vamos a girar por allá. Ahí vamos, están moviendo, yo tenía una... Ven, gira para acá, para que te cure bien. Y cuando comienza a... la mano. Ven, venga para acá. Vamos, uno, dos. Uno, dos, tres. No, me vengo, me vengo. ¿A dónde vas a caer? Encima mío. ¡Ah! Ese es el dolor que le producía la madre. Bueno. Comenzamos siendo un poco más agresivos porque había tenido experiencia en los 70 con el uso de cannabis. Entonces, al preguntarle al esposo cuál había sido esos efectos que había producido cuando lo habían hecho en la juventud, me decía que era bastante tolerable, se le subía el apetito, tenía buen humor, le daba bastante sueño al final. Entonces, al ya tener esa experiencia, estar con la cocina y un poquito más arriba, y eso es importante, el dolor no lo va a calmar, el dolor lo va a calmar. Y lo que había que manejar en ese tema, lo que yo creo que era paliativo, era el dolor. Comenzamos con una fórmula que tenía 90 miligramos de THC por mililitro y 10 miligramos de THC por mililitro. Una dosis de 1 a 5 miligramos de THC y es uno más o menos. 3 veces al día y en la cuarta semana empezamos con 5 bolas. 2.5 miligramos al día, y había retirado la bomba de infusión de morfina porque lo había temperado bastante bien. Y el esposo era médico internista, y a pesar de que el médico de cuidado paliativo no podía hacerlo, él lo hizo porque él veía el día a día de la cocina. Le prometí con movilización, focalización, disminuyó considerablemente el dolor. ¿Y ahí está? No me lo puedo creer. Buenísimo, mami. Eres una luchadora. Excelente. Ya estás. ¿Y cómo hacemos la volteadita? Agárrate si quieres, agárrate acá. Uy, qué tal, campeón. Bueno, lamentablemente ya falleció, pero la familia te llama bastante conmovida porque tuvo de repente unos últimos meses en los que pudieron despedirse de la manera adecuada. El luto fue mucho más manejable. Ella pasó su último cumpleaños rodeada en esa habitación de todos, también en el colegio. Y eso es como lo decía la mujer. Bueno, esos son los tres casos que quería presentarles. Gracias. Ahí está el QR para mi página.
página web y ahí pueden encontrar algunas cosas que se vienen haciendo tanto en la asociación como en la página. Este es el equipo de la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide, el primer cultivo de cannabis legal del Perú. Mi compañera de la doctora Mariana, la compañía que está acá, Ana Lucía Preciado y Juan López, médicos y veterinarios peruanos. Gracias. Bueno, ahora lo que voy a presentar es el documental CINER, que es un documental que comencé a grabarlo hace un año y medio aproximadamente, porque me vi en la necesidad de que se difundan los beneficios que vienen percibiendo los pacientes oncológicos con el uso de cannabis. Acá se narra la experiencia de 4 pacientes oncológicos y también cuáles fueron las trabas, dificultades que tuvimos en el Perú para que esto sea una realidad el día de hoy. Va a salir desde ya el documental. No sé si ya está todo ok para lanzarlo, o si quieren, hacemos algunas preguntas primero mientras que lo van seteando. No sé si alguien quisiera preguntar algo antes de poner el documental para ganar tiempo. Ahí hay alguien que en el micro. Pero creo que vamos a comenzar. Si ¿sí? Puedes poner pausa. Policía intervino un laboratorio clandestino de marihuana dentro de un departamento en San Miguel. 9:49 de la mañana, la policía allanó un edificio multifamiliar en el distrito de San Miguel, donde se cultivaba plantones de marihuana. La policía halló en uno de los departamentos de este edificio en San Miguel un laboratorio de procesamiento de marihuana. Habiéndose decomisado implementos e insumos mediante los cuales ellos procesan la marihuana. En el departamento 501 se encontraron bolsas repletas de marihuana y también varios plantones. Que todas las plantas que están ahí son medicina, es marihuana medicinal. Esos jóvenes son los que nos hacían la medicina para nuestros pacientes. No es posible que nos arrebaten la medicina de nuestros propios hijos. Quiero que cada uno se ponga en el lugar de nosotros como madres y que nos entiendan, por favor, ¿por qué nos prohíben algo que a nuestros hijos les hace bien? Estoy súper consciente, desde el primer momento en que lo consumí sabía que esto era ilegal. Y cómo no decirle sí a esta medicina y cómo no desobedecer las leyes si eso es lo que lo levantó a mi hijo. O pueden ser con fines medicinales, lo cual las investigaciones lo va a decir. Pero eso está prohibido. Ese esto no es una casa, no es un laboratorio que está acondicionado. Vengo trabajando con el cannabis desde el año 2017 y en ese año, en el 2017, sucedió un hecho muy particular. El allanamiento a un departamento en San Miguel, donde se cultivaban plantas medicinales de cannabis a pacientes con autismo y con epilepsia. El 17 de febrero del 2017 estaba en Miraflores cuando recibí una llamada y me dice que la policía está dentro del departamento, ¿no? Lo que halló la policía eran 7 plantas, eran 680 gramos de 7 plantas de cannabis que estaban en un sistema de hidroponía. Después de ese allane, que el día siguiente pues el presidente dice que hay que hacer una regulación, empezamos también con un activismo político mucho más fuerte, ¿no? Empezamos a ir al Congreso a presentar documentaciones a los diferentes congresistas y empezamos a avanzar ya en un modo de activismo, pero ya más en un activismo político enfocado en el uso medicinal y en las posibilidades que se veían en el aquí y en el ahora. Eso fue, para mí fue un cambio de paradigma radical.
Yo ingreso a esta lucha de los pacientes a partir de que se acercan, yo he promovido leyes a favor de los derechos de los pacientes, se acercan los pacientes organizados que habían sido reprimidos y me piden que los asesore. Y yo los asesoro planteando esto como un derecho fundamental, el derecho a la libertad que tienen las personas a decidir sus tratamientos, sus mejores terapias, y que estas terapias estaban siendo excluidas del sistema de salud. Fue tal alboroto a nivel nacional que decidieron pues empezar a ver una ley para hacer algunas concesiones, porque la ley era para hacer algunas concesiones con respecto al cannabis. Ese fue el muy inicio. En esa época yo era viceministra de salud. Entonces, en esa época que éramos, yo era viceministra y la doctora Patricia García era ministra. Decidimos que teníamos que aportar con algo a esta ley. En septiembre del año 2017, después de haber sido propuestos dos dictámenes de la Comisión de Salud y de la Comisión de Defensa, pasa la ley 3681, que es la ley que regula el uso medicinal y terapéutico de cannabis, con muchas falencias, con muchas debilidades, pero era un adelanto para la época. En esta ley hablaban de agricultura, hablaban del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud. Cada uno de ellos, independiente o conjuntamente, teníamos que hacer un reglamento. Y ahí empieza el vía crucis del reglamento del Ministerio de Salud. El caso de Carla es un caso bastante especial para mí, ya que a Carla la conozco de toda la vida, diría yo, porque hemos asistido al mismo colegio. Cuando recién me diagnosticaron, fui a otras dos clínicas para tener, digamos, la seguridad de que el diagnóstico que me habían dado era pues, certero, ¿no? Del todo, o tal vez si es que había alguna otra opción. Primero fui a una clínica particular donde un doctor me confirmó lo que ya me habían dicho, que sí era cáncer de ovario en grado 3, que estaba avanzado y que definitivamente ya no había vuelta atrás, ¿no? La opción era definitivamente empezar con una quimioterapia y extirpar todos los órganos que estuviesen comprometidos. El doctor me explicó de que a mí no me podían operar desde un inicio porque tenían que limpiar, por decir, todo lo que estaba internamente contaminado por la enfermedad. Ahora, en mi caso, yo sí tuve descanso médico durante todo mi tratamiento fuerte porque yo soy profesora de inicial. Entonces mi oncólogo me dijo que era mejor cuidarme en casa porque yo tenía las defensas muy bajas y el trabajo con niños pequeños podía contraer cualquier tipo de virus, bacteria y podía pues, poner en riesgo mi vida, ¿no? Lo bueno fue que con el cannabis pude poder alimentarme, o sea, logré alimentarme bien. Me despertaba con apetito, con bastante menos náuseas. Sí, por ahí tenía un poco de pesadez en la cabeza, ¿no? Me dolía un poco la cabeza. Pero bueno, en comparación a no usarlo y estar una semana sin comer, definitivamente fue otra cosa. Algo que fue lo más importante y es lo más importante en mi vida es Dios. Él es todo en mi vida hoy y mis experiencias de Dios no son desde que me enfermé yo de cáncer. Empezaron de mucho antes. Era un llamado interno que Dios me había hecho el compartir este testimonio de vida, ¿no? De fe. Recuerdo que cuando estábamos en el proceso de buscar una cita con
con el seguro para poder tratar a mi papá. Ya pasaban los días y nosotros con la esperanza de estar tratábamos de evitar un tratamiento invasivo, porque obviamente era el cerebro y teníamos bastante miedo. Entonces personalmente visité mínimo 3 neurocirujanos y toda su conclusión era una, era lo operamos y si es posible mañana mismo porque ¿no? el tema es así, apremiante. La angustia, ¿no? De pensar, porque uno siempre escuchaba, ¿no? La quimio, la radio, esos tratamientos oncológicos son bastante fuertes. Entonces, a mí primero lo que se me ocurrió es pensar qué cosa, cómo le iba a afectar a mi papá, cómo lo podíamos ayudar. Esta es la imagen con la que don Jorge llega al consultorio y como podemos apreciar, se viene evidenciando una lesión tumoral por los bordes irregulares y que es descrita como una lesión expansiva en la región occipital derecha que es sugestiva a un glioblastoma. Iniciamos el tratamiento con cannabinoides con ratios similares de THC y CBD por vía sublingual para ir probando la tolerancia. Al cabo de su primera quimioterapia, don Jorge refirió náuseas y decaimiento, por lo que creímos que podíamos ir subiendo los ratios de THC, a lo que él respondió de manera sorprendente. Me diagnosticaron que sí tenía un tumor y al ser en el cerebro había dos formas de tratarlo, ¿no? La primera era hacer una biopsia para ver qué tenía y si era maligno extirparlo rompiendo el cráneo y la segunda era extirparlo de frente para solo tener que hacer una sola intervención, ¿no? Entonces me recomendó el doctor Treyes que mejor en una sola instancia me extirparan ese tumor, ¿no? Después de extraerlo estuve aproximadamente 3 meses en cama porque me hicieron 34 puntos para poder cortar el cráneo y tenía que seguir un tratamiento con el doctor Suazo en la parte oncológica y a la vez inicié el tratamiento con el doctor Alzamora. El doctor Suazo me prescribió que tuviese que realizar 27 sesiones de radioterapia y aproximadamente 3 meses de quimio. El día de la consulta con Francisco, él todavía no me había manifestado de su diagnóstico y mientras hacía la historia clínica yo decía ¿por qué este joven está acá en la consulta? ¿No? Porque lo veía sano, lo veía bastante vital. Comencé a tomar el cannabis inclusive antes de tener el tratamiento de radioterapia. Cuando yo iba a la radioterapia sí notaba a muchas personas bien decaídas. Me sentía diferente a cómo ellos estaban. Podría ser una percepción mía,
pero lo reforcé preguntándole a mi hermano, que se llama Homero, a Mariana, a mi mamá que se llama Sandra, que me acompañaban en a estos tratamientos para decirles, oye, de verdad yo siento que estoy al menos de mejor semblante, de mejor ánimo, con una expresión más normal que las personas que estaban recibiendo el tratamiento sin cannabis. Y sí, ellos me confirmaron eso. Me confirmaron de que yo no me veía desgastado, ni siquiera emocionalmente, con el tratamiento que iba siguiendo durante la radioterapia. Sí, el efecto paliativo es lo más demostrado hasta ahora, ¿no? Los cannabinoides en pacientes de cáncer pues ejercen acciones como, por ejemplo, inhibir las náuseas y los vómitos inducidos por las quimioterapias del cáncer, aumentar el apetito y mejorar el metabolismo hacia un perfil más de biosíntesis, digamos, en vez de un gasto energético de nutrientes, y por tanto los cannabinoides tienen un efecto anticaquéxico, tienen un efecto inhibidor de lo que es el síndrome de desgaste, el síndrome de caquexia, la pérdida de apetito y peso. Sentí que me dolía el cuello y como normalmente tengo problemas musculares y de tendones, me iba a poner una compresa caliente y mientras estaba calentándola mi mamá viene y me dice, tienes un bulto en el cuello. Y yo le digo, no es nada. Pero ella me dice, sí, o sea, ¿te duele? Y yo le digo, sí, sí me duele. Y al principio, como yo le insistí en que no era nada importante, lo ignoramos, pero después por el dolor no podía dormir. Y mi mamá me dijo, tengo que llevarte a la clínica. Y una vez me llevaron, me hicieron algunos exámenes y me dijeron, vuelvan mañana a primera hora para que le sigan haciendo exámenes porque no sabemos qué es. Y luego regresamos a la clínica y sí, resulta que era un linfoma de Hodgkin. Y cuando nos dieron el diagnóstico, empezó el tratamiento de la quimio. Si bien Miranda ha tenido una respuesta impresionantemente favorable, un sistema inmunológico fuerte, si los efectos secundarios en su caso eran muy puntuales, en dolores en todo el cuerpo, en los tendones, en las bursias. Y era terrible, ¿no? Verla así para mí como mamá. Y además había escuchado que en general mejoraban los efectos secundarios. Entonces, a mi querida Francesca Brillo, que ya sabía que era una activista en esto y conocedora del tema, le consulté y bueno, de hecho ella me contactó con el doctor Max Alzamora. Tuvimos una consulta, previa conversación con Miranda, afinando qué era específicamente lo que ella necesitaba. Se le preparó una dosis y la verdad que fue fantástico. Entonces, nada, en Cannabis Gotas de Esperanza hacemos muchas cosas como la educación, la incidencia política, pero yo creo que una de las fundamental es el acompañamiento a pacientes, ¿no? Que se sientan seguras, que están en un lugar cálido, que están siendo acogidas, que les vamos a orientar, sabiendo, con un testimonio de primera mano, de primera persona, ¿no? No es algo que yo he oído, sino lo he vivido en carne propia. Y ya tenemos pues inscritas más de 2.500 personas en Cannabis Gotas de Esperanza. Y así, pensando como paciente, pensaba, ya, ¿qué cosas más falta? Y una de las cosas que identificamos era un consultorio médico. Entonces, bueno, decidimos, junto con el doctor Alzamora, con Max, hacer CanaHope, que es un consultorio médico donde pueden venir pacientes. Bueno, en estas épocas es de manera virtual, por seguridad, justamente, pues para no exponer a las personas al virus. Pero me encantó el proyecto porque sentí de nuevo lo que les decía, esperanza, ¿no? Sí, de hecho en una primera consulta se dio una dosis considerando observar cómo su cuerpo iba a reaccionar, ¿no? Es como que fuimos de menos a más. Creo que cada cuerpo y cada mente y cada ser también reacciona de manera distinta a un tratamiento y a una experiencia de vida, ¿no? Como esta, que no es nada sencilla. Entonces, la idea era observar, ¿no? Entonces Miranda fue reaccionando favorablemente y de ahí se fue afinando la dosis específicamente en función de sus necesidades, de sus síntomas y de su evolución, cosa que me pareció fantástico, ¿no? Esa asesoría de parte de CanaHope, ¿no? Me ayudó a soportarlo mucho más
y también me subió el ánimo bastante, me abrió el apetito y me dio ganas de hacer cosas que me gustaban hacer de nuevo cuando había perdido todas las ganas. En los años 60, las investigaciones del equipo de Israel, del doctor Meshulam, empiezan a trabajar en qué partes del cerebro estas surgen, ¿no? o producen un efecto terapéutico. Luego se descubren los receptores que encajan con estas moléculas y posteriormente, ya en el año 92, se descubre que nosotros producimos una molécula que cumple un rol similar a lo que tiene la planta de cannabis, ¿no? En la planta de cannabis entonces hay moléculas que se les denomina fitocannabinoides, el más conocido el THC, y en el organismo de todos los mamíferos, cordados, incluso algunas otras especies, tenemos la araquidonoil etanolamida, el diacilglicerol y otras moléculas que son denominadas endocannabinoides. Entonces, la razón por la cual el cannabis funciona es que nosotros producimos unas moléculas similares. ¿Y a qué nivel funcionan estas moléculas? A nivel de regulación en el sistema nervioso y en el sistema inmune. Cuando tú pruebas una planta como un agente medicinal, tú no sabes en principio cuál es la hipótesis que estás testeando. Si es que es uno de los componentes, o son dos, o son tres, o son cinco en mezcla, que están en sinergia actuando, o necesitas cuántos de ellos para tener ese efecto. Entonces, ese tipo de análisis sistemático de ir separando, segregando las funciones de los componentes y sus propiedades médicas, medicinales, eso se hace en un laboratorio. Entonces, para eso necesitas, por supuesto, el lado químico, el lado del químico que va a separar esos componentes, pero también el lado del biólogo, el neurobiólogo, del experto en cáncer, que va a tomar esos componentes, los va a traer a un laboratorio como este y los va a probar, por ejemplo, en células, en cultivo, que es lo primero que se hace para evaluar si es que, por ejemplo, tienes un efecto sobre la replicación de las células, sobre su migración, o si es que es tóxico, por ejemplo, en qué cantidades, en qué concentraciones. Y por otro lado, llevarlo a modelos animales. Imagínate, lo empiezas a probar de una manera muy sistemática, muy controlada en ratones o en peces, que es el caso de este laboratorio. Trabajamos con peces cebra justamente para estudiar las bases de enfermedades cerebrales. Entonces, con ese grado de detalle, de poder ver las neuronas, poder ver cómo son afectadas por sustancias, imagínate poder hacer eso con los componentes de la cannabis. El reglamento tiene el ítem correspondiente a todo lo que es salud, a todo lo que es agricultura, a todo lo que es interior. Mandas eso a los ministerios correspondientes y regresa ese reglamento con observaciones. Observaciones que a veces no son compatibles unas con el ítem de salud o con el ítem del interior o viceversa, con agricultura. Entonces, el problema era juntar todo y después garantizar que la gente que iba a utilizar este cannabis, que ya sabía cómo se utilizaba, que eran los pacientes o los familiares de pacientes, estuvieran de acuerdo. O sea, juntar a la sociedad civil con el Estado, que les está proporcionando una ley, debería ser lo más cercana a las necesidades de la población, porque para eso se hacen las políticas de salud. Entonces, la costa peruana tiene ventajas comparativas increíbles frente al resto de países, porque tienes un mar muy frío, con agua muy fría, que no evapora, ¿no? Empuja los vientos hacia la cordillera, saca la neblina de acá y tienes una radiación solar increíble que te permite tener una actividad fotosintética muy grande. Entonces tienes una gran productividad, una gran calidad de frutos y no tienes estaciones. Entonces en toda la costa peruana puedes producir lo que quieras, cuando quieras. Entonces es un invernadero natural que no tiene, pues, no tiene comparación con ningún otro país en el mundo. Estamos acá en Sayán. Sayán está en el norte chico de la costa peruana y lo interesante es que tiene un frontis de cerros iniciales que le cortan la neblina que viene de la costa.
Entonces es como una especie de valle interandino a 750 metros de altura y tiene radiación solar durísima. Entonces las ventajas comparativas que hay frente a una producción pues con aire acondicionado, con calefacción, en la nieve que se vive en Canadá o en el hemisferio norte, acá cerca del Ecuador es mucho más productivo, ¿no? Entonces Perú puede sacar ciclos de producción mucho más cortos, ¿no? Mucho más productividad por metro cuadrado, digamos así, y al final ser mucho más competitivo que otros países en el mundo. O sea, las semillas más productivas, las plantas más productivas, son las plantas femeninas. Porque la inflorescencia femenina después tiene que ser polinizada, pero cuando se poliniza ya va a producir semilla. Entonces toda la energía de la planta va a producir semilla y ya no va a producir los cannabinoides. Entonces lo que tú quieres es tener plantas femeninas. Entonces si tienes una semilla sexual, tú no sabes si es macho o hembra. Y acá ahorita la regulación te está obligando a traer semilla sexual. No puedes traer clones, eso está prohibido, según la directiva del Ministerio de Agricultura, lo cual es una locura, porque no han entendido, de nuevo, es la desinformación y es la ignorancia de no conocer el cultivo. Pero lo ideal es empezar a traer una semilla sexual inicialmente, tener diferentes semillas, ver cuál se adapta mejor acá, de toda esa variabilidad, cuál es la mejor, y esa que es la mejor, sacar los clones. Clonarlo para que sean copias idénticas, sembrar los clones, porque además uno está haciendo una medicina, quiere que todo sea igual siempre, ¿no? Quiere esa consistencia. Entonces es ir a contramano, tratar de que haya variabilidad. No quiere que haya variabilidad en este caso, quiere que sea constante, ¿no? Y eso es lo que es. O sea, lo que se necesita es hacer clones acá en el Perú que funcionan en el Perú. Y para eso la regulación tiene que cambiar. La gente incluso que trabaja en agricultura y está empezando a hacer la manufactura y quieren desarrollar diferentes proyectos canábicos, pues depende de nosotros, de todos nosotros, como sociedad civil, hacer entender a nuestras autoridades que esto tiene este desarrollo tiene un potencial impresionante. Lo hemos visto en algún momento en algunos seminarios con números. Son números impresionantes, sobre todo después de la pandemia, con tanta gente que ha sido despedida, pues sería muy atractivo. Pero independientemente de la parte económica, que es importante, yo creo que la parte de acceso a los medicamentos es fundamental. El acceso que tiene el paciente a la medicina en Colombia, ¿no? O sea, empezando por la ley del autocultivo. O sea, en Colombia tú tienes el derecho de tener 19 plantas en tu casa. Por casa tú puedes tener 19 plantas, sea aunque habite una sola persona o 20, puedes tener 19 plantas para el uso personal, ¿no? Eso ya es un acceso a la medicina directo. En este momento, el país viene discutiendo muchos temas respecto al marco regulatorio del sector agrícola, la ley de promoción agraria, está en discusión en este momento, y el país claramente necesita nuevas opciones de cultivos, nuevas vetas de producción en el área agrícola y agroindustrial, y claramente creemos que el cannabis y sus derivados son un sector económico que puede jugar un rol muy importante para el aspecto agrícola y agroindustrial en el país. Hay puestos de trabajo que podrían ser creados, divisas en exportación, una recaudación de impuestos, y en lugar de estar experimentando toda una serie de trabas para que esto pueda llegar a ser operativo, nosotros nos imaginamos que el gobierno iba a ver esto como una oportunidad para crear más empleo y más actividad económica en torno al agro, pues, y en torno al sector de la salud, ¿no? Que claramente se necesita mucho apoyo y mucha inversión. Lo entendemos aún más este año 2020 con todo lo que ha sucedido con la pandemia del COVID, ¿no? Pero en el año 2019 sucedió algo que la verdad creo que ha marcado una pauta en este desarrollo del cannabis en el Perú. Yo atendí una paciente que llegó con sus diagnósticos del Ministerio de Salud, en el cual ella tenía diabetes y por consecuencia de esta cronicidad ya un dolor neuropático, a lo cual hice una receta especial y después de algunos meses me llegó una notificación judicial en el que se me denunciaba contra la salud pública por suministro de droga. Por ejemplo, se hizo una prescripción por parte del doctor Max Zamora para prescribir el uso de cannabis vaporizado. La ley lo permite, en nuestro juicio, nuestro punto de vista, y esto coincide con la primera Fiscalía Provincial en lo penal de San Isidro, que archivó el caso de una denuncia que fue presentada contra el doctor
lo archivó de manera definitiva porque interpretó justamente que eso estaba en el marco de la legalidad. ¿Esto por qué? Porque se fundamentó la prescripción con toda la evidencia científica, estaba claramente demostrado que esa era la forma más correcta de prescribir y por lo tanto no debería haber ninguna persecución. Y lo que tenemos nosotros que tener en el país es una interpretación pro paciente, pro médico. No podemos nosotros imponer actos médicos que no corresponden al ejercicio de la medicina, sino sean los médicos en el marco de sus libertades decidir cuál es la mejor prescripción. Básicamente yo recuerdo de que lo crítico de mi situación era, ¿no?, de que eran los primeros días y era difícil para mí, incluso digamos, en lo que es alimentación. Yo básicamente hasta tenía amanecía y tenía asco hasta el agua. No podía tener, no podía ni tomar agua. A mi hija, pobrecita, mi hija, ella me brindaba un vaso de agua y no podía, ¿no? Después me daba yo sé que me daba mis gotas, mis medicinas. Con el correr de los días ya fui recibiendo los alimentos y normalizando mis funciones, ¿no? Y mi apetito gradualmente también iba aumentando hasta que resulté, pues, ya un trabón, pues ya pedía doble ración, por ejemplo, de pescado. A mí me gusta mucho el pescado, doble ración de pescado, pedía todo eso, ¿no? Y ya con eso ya se normalizó, para mí que se normalizó mis funciones, ¿no? Y mi ánimo mismo y mi apetito. Y eso es lo que me ha sacado adelante, más el apoyo familiar y profesional, ¿no? Su alimentación de mi esposo era exclusivamente en las mañanas a base de quinoa, pancitos integrales, nada de grasa. Ya, mayormente su almuerzo era cosas verdes y bastante pescado era. Pollito, así, sancochados, después gallina de corral, huevo de corral, todo eso era su alimentación, ensaladas. Eso era todo, pues, lo que yo he podido apoyarle a mi esposo, ¿no?, en su alimentación. Bastante quinoa, así, quinoa, kiwicha, y hasta ahora sigo dándole eso. Entonces yo siempre le decía a Lourdes, tu papá le gusta los ejercicios. Hablé con Coqui, me acuerdo, para desocupar el ambiente del tercer piso. Me acuerdo que a la señora también le dije, señora, mire, vamos a comprar unas cositas para mantener los ejercicios. Y así fue, pues, que empezamos con la trotadora. ¿Se acuerda que empezamos experimentando cómo funciona, cómo se activa? Y yo recuerdo, pues, que usted ha hecho incluso más tiempo en la trotadora que yo. Cuando hacíamos ejercicio, usted hacía 45 minutos de trotadora. Incluso cuando yo le llevé las consultas periódicas en el proceso de la quimio, el doctor ya preparaba sus medicinas propias para anticonvulsiones. Para la convulsión. Para que no esté... No convulsione. Convulsione. No convulsione, para que no tenga náuseas. Mi papá, doctor, así nomás, el doctor lo miraba. Sí. ¿Está seguro? Sí, no necesito. De momento solo se han llevado a cabo dos ensayos clínicos controlados en pacientes que han utilizado cannabinoides con fines antitumorales. En ambos casos se trata de pacientes de tumores cerebrales malignos de tipo glioblastoma y en concreto en la fase recurrente, en la fase de recidiva del tumor, la fase más terminal, digamos, del tumor. Un primer estudio que se llevó a cabo aquí en España con 9 pacientes y un segundo estudio que se ha llevado a cabo en el Reino Unido con 21 pacientes. Estos estudios nos indican que, efectivamente, tanto el THC, que se usó en el primer estudio, como una mezcla de THC y CBD, que se usó en el segundo estudio, parecen ejercer efectos antitumorales, medidos, por ejemplo, por un menor crecimiento radiológico del tumor o por una mayor supervivencia de los pacientes. Y así, durante el camino de las quimios y las radios, hemos ido variando la dosis. Don Jorge recuperó su actividad física, nunca estuvo bajo de peso y, pues, todo el tratamiento propuesto por el oncólogo lo llevó bien. Al día de hoy, don Jorge está libre de lesiones tumorales. Le han propuesto un control semestral, así que muy contento por la evolución. Y cabe resaltar en este caso algo bastante importante, el apoyo familiar, ¿no? Don Jorge vive con sus hijos, con su esposa, con su yerno, con su nieto, y todos ellos aportaron a la mejoría del patriarca de la casa.
y él me propone hacer un tratamiento paralelo a mis quimioterapias con cannabis, ¿no? Primero me da un cannabis para los días que estoy en tratamiento, los días de quimioterapia y los post, que eran los más fuertes, y ahí me da una dosis un poco más fuerte. Y aparte empezamos a trabajar con lo que era óvulos. Para esto, que eso fue en octubre del 2019, y todavía no vendían los óvulos ya hechos del cannabis, sino me propuso una forma de armarlos, me volví un poco científica también, y empezamos a trabajar con los óvulos intravaginales de cannabis. Y aparte también tenía yo un cannabis tópico que era para ponérmelo en algunas zonas del cuerpo que me dolían cuando recibía la quimioterapia. Después de la segunda quimioterapia me vuelven a hacer mis análisis de marcadores tumorales y bajaron alucinantemente. Cuando yo empecé, como les comenté, tenía más de 1290. Y después de la segunda quimio, cuando me midieron en sangre, salió 110. Fue uno de los días más felices de mi vida. Dije, wow, está haciendo un efecto el tratamiento. Y me acuerdo que mi oncólogo estaba bastante impresionado con cómo había mejorado. Y me acuerdo que se lo comenté al doctor Alzamora, le mandé el screenshot del análisis que tenía en el app de la clínica y me dijo, qué increíble, ¿cómo puede haber bajado tanto en un mes? Y bueno, obviamente yo creo que también fue por el tema del tratamiento que empecé a hacer con el cannabis, con los óvulos y con el aceite, ¿no? Más el tratamiento de quimioterapia. Estando en Medellín, en el Cana World Congress, se presentó el profesor Lumir Janus, conocido por haber descubierto nuestro endocannabinoide principal, la anandamida. Y su tema se basaba en el uso de cannabinoides en problemas ginecológicos. Y él decía que la vía vaginal era la vía que estaba dando mayor efectividad en estos temas. Yo le tomaba fotos a las diapositivas del profesor Lumir y se las estaba mandando a Carla con un mensaje que decía, amiga, creo que vamos por buen camino. A lo que ella me respondió, parece que sí, porque mis marcadores tumorales están en el valor normal y mi oncólogo me ha propuesto entrar a cirugía. Estos estudios preclínicos, estudios de laboratorio, nos dicen que en efecto el THC y otros cannabinoides que contiene la planta, como el CBD, así como algunos de sus derivados sintéticos, son capaces de producir una serie de acciones antitumorales que disminuyen el crecimiento de los tumores en animales de laboratorio. Por ejemplo, los cannabinoides son capaces de impedir la formación de vasos sanguíneos en el tumor, lo cual, a su vez, impide que el tumor crezca porque no puede recibir los nutrientes, el oxígeno, etcétera, del organismo hospedador. Ese proceso se llama angiogénesis y, por tanto, los cannabinoides tienen un efecto antiangiogénico. Los cannabinoides también tienen un efecto inhibidor de la migración de las células tumorales a otros lugares del tejido y otros lugares del organismo, que normalmente llamamos metástasis. Tienen un efecto antimetastásico. Los cannabinoides son también capaces de inhibir la replicación, la multiplicación de las células tumorales, tienen un efecto antiproliferativo. Y los cannabinoides, por último, son también capaces de inducir la muerte celular de las células que componen el tumor, un proceso que se llama apoptosis, un proceso de muerte celular programada. Por tanto, tiene también un efecto pro-apoptótico. Igual hay diferentes perspectivas que he notado entre doctores, ¿no? Hay una perspectiva un poco más conservadora de un grupo, que usualmente son quienes tienen un poco más de edad, que buscan estudios clínicos para poder confirmarlo. Y hay una perspectiva un poco más alentadora, que con estudios preliminares que ya se están realizando, no en todos los tipos de cáncer, pero que ya da una luz de cómo se va a ir desarrollando en el futuro, ¿no? Y bueno, y después de que terminó todo el tratamiento y fui para que con los marcadores tumorales definan si es que existía o no existía el tumor, Me dieron el alta, fue un momento bastante alegre para mí, para mi familia, para las personas que me quieren. Toqué esta campana, que es una tradición realizarlo, y continúo también ahora tomando cannabis, tomo todas las noches para poder descansar mejor y por los efectos antitumorales que tiene el THC.
la conexión es obvia. Si tú me traes una planta medicinal donde postulas que tiene un efecto sobre tal o cual proceso biológico y que sus componentes además pueden o no tenerlo, entonces eso es golosina para mí. Tú me lo das, yo lo parto en pedacitos y lo empiezo a analizar, lo introduzco al sistema celular, se lo introducimos a los embriones y vemos cómo esas neuronas reaccionan. ¿Qué información puedo sacar de todo esto? Por ejemplo, yo te puedo decir en un sistema en vivo, eso es bien valioso porque a diferencia de células en cultivo, las células en cultivo son referencia porque te dicen si una célula crece más, se muere o no, si es que le das tal sustancia. Pero es una célula aislada en una placa de cultivo. Generalmente son células tumorales, cancerosas, que no reflejan la realidad, están fuera de control y por eso se multiplican tanto. Mientras que si haces el experimento en un ser vivo, como en un modelo animal, ¿no? Un ratón, o un pez, un gusano, una mosca, tú vas a ver cómo o cuál es el efecto en un organismo que está regulándose de una manera fisiológica, de una manera normal. Después de un año y medio más o menos de iniciar las comunicaciones por distintas vías, después de la tercera carta que dirigimos directamente a Leirandro, recibimos una respuesta, ¿no? Ya concreta de Leirandro y nos pudo devolver las cosas que eran básicamente los sistemas de hidroponía, unas lámparas y sí, y partes de los sistemas de extracción, ¿no? La Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina ya dio como evidencia concluyente que cannabis tiene efectos en pacientes oncológicos que vienen realizando quimio radio en sus náuseas, en su falta de apetito, también en dolor crónico y en espasticidad por esclerosis múltiple. En eso ya no se debería refutar que cannabis es una alternativa que es efectiva, ¿no? Pero el tema antitumoral todavía viene en desarrollo. En España, en la Universidad Complutense de Madrid, vienen haciéndolo a nivel preclínico cada año con mucha más nueva información. Pero pues yo me baso en la evidencia de mis pacientes, ¿no? Y mis pacientes, y sobre todo los que se han presentado en este documental, ellos han evidenciado de manera total el efecto paliativo y en algunos casos queda todavía ahí pendiente el tema antitumoral. Al final de cuentas, y esto es lo más importante, o sea, tenemos que pensar en el paciente. Es el paciente el que debe marcar cómo se desarrollan las leyes, es el paciente el que debe marcar qué tipo de acceso tiene que tener y se le tiene que facilitar. Cada cuerpo, cada experiencia reacciona diferente, entonces eso tiene que ser atendido como cualquier o en cualquier otro caso de manera específica y en función a las necesidades del paciente. Creo que esos espacios son los que faltan. A favor se tiene una ley, a favor está reglamentada y el gran pendiente es vencer algunos prejuicios y empezar a hacer un poco más de docencia, ¿no? Tenemos que buscar mecanismos para que ese acceso sea real y el paciente sea el mayor beneficiario. Porque la planta siempre nos ha unido, la planta solamente sirve para hermanar, solamente te da salud mental, física, te da bienestar para tus hermanos, para los animales. Es salud por donde lo veas. Cultivar la misma planta es una experiencia terapéutica. Hay muchos pacientes en Perú, fuera de otros países, que están esperando por productos de este tipo y la verdad que esperamos que para la fecha en que ustedes estén viendo este documental, este fondo esté operativo y llevando a los pacientes productos derivados de cannabis de uso medicinal. Era de justicia, era hora de que la ONU entienda las necesidades que a veces no van por el lado de la seguridad nacional o internacional, sino que van por el lado de la medicina. Y creo que es una apertura para que todos los países empiecen ya a abrirse al cannabis de una u otra forma. Pero que ya es momento, ¿no? de hacer las cosas en conjunto, no tiene que haber ya estas divisiones y podríamos lograr que el reglamento que tenemos ya se implemente, sea más ágil, que podamos llegar a tener las tres vías de acceso y ya. Y con eso poder por fin tener lo que pacientes necesitamos, ¿no? Una calidad de vida y un derecho a la vida digna y acceder a nuestra medicina, y no solo para nosotros, sino también para todas las personas que nos rodean, porque cuando una se enferma, también se enferma la casa. Si bien uno de los principales obstáculos para garantizar el acceso a la cannabis de uso medicinal ha sido la educación, esta situación está cambiando.
Actualmente, junto a la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide, venimos ofreciendo diversos espacios educativos, como el ciclo de conferencias internacionales junto a la Universidad San Martín de Porres y el Laboratorio Peruano CanFarm. Estas conferencias tienen como objetivo capacitar a los futuros profesionales de la salud para que puedan incluir a la cannabis como la valiosa herramienta terapéutica que es. Cabe destacar que los pacientes que hemos visto en este documental han sido beneficiados con productos a base de cannabis elaborados por cultivadores locales que lamentablemente se encuentran en la informalidad, ya que no han sido incluidos en la legislación vigente. Por ello, queda pendiente que el Estado incluya a las asociaciones de cultivo y se respete el derecho a la salud. Por otro lado, es necesario que Perú pueda contar con productos medicinales de cannabis cultivados y procesados en nuestro propio país, lo que garantizaría precios justos y medicina de calidad. Somos pocos, pero estamos locos. Vamos a cambiar este mundo poco a poco. Somos austeros, no somos embusteros. Nos escapamos de la garra de los buitres viejos, sin complejo ni vino añejo. Solo mensajes antiguos que traspasan el pellejo. Como la brisa que viene del mar, como el viento que canta al soplar, como las huellas que ven los cerros, como las aves que observan al vuelo, como se mata la gente por el suelo, como se mueve la gente cuando tiene miedo. Lo que traigo no es ni pinta ni pana, lo que busco no es riqueza ni fama. Yo no quiero llevarte a la cama, yo no quiero que me presentes a tu hermana. Y aquí les traigo un par de acordes simples. Quiero comunicar, yo no quiero lucirme. Con la simpleza se abren muchas puertas, con sencillez. Gracias.